tapar aquí porque Antonio hace contacto visual con Vitini, porque al parecer Vitini tiene que aceptar o dar su visto bueno si sí, que sí o que no, ¿ah? O sea, ¿tienes manager? ¿Cómo se llama? Katie. ¿De dónde eres? Sí. Soy de México, soy mexicana, 100%. Sí, pero vivo en Chicago. Ah. ¿Y qué es lo que le gusta de a usted, Antonio? Oh, es su sonrisa. Oh. Pero está bien bonito. ¿Sí? Está como entre sexy, ¿y? Como bien sweet, tiene bien dulce. Sí, me gustó. ¿Dulce? Sí, y además tiene así como un toque, es como muy hombre. Sí, me gusta. Me gustan así, como ese, machos. ¿Que soy muy qué? ¿Muy hombre? Como muy macho. Gracias. Como... para la gente que dice cosas que Vitini y yo. Compadre, ¿qué le importa? ¿Ah? Usted tranquilo. Pero mi amor, ¿y que tú...? Es muy bueno que lo vea así, sí, sí, sonreír. Porque usted dice que lo ha visto sonreír, pero yo no lo he visto sonreír en el último tiempo. Ay, no. Sí, va a sonreír otra vez, van a ver. Yo sé que sí. Por lo menos aquí no sonríe. Quizás en las discotecas sonríe. Aquí no. ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años, tengo un negocio con mi mamá, con mi familia, y también trabajo de mesera. México. Me gusta mucho trabajar. No, en Chicago. En Chicago. Sí, vivo en Chicago. Risa. Aparte de bonito, es sordo, pero... Me gusta aquella pasión. ¿Le gusta? Me gusta mucho eso. Comunicación, y me gusta llevarme con mi pareja como si fuéramos mejores amigos. Que nos vayamos de antro juntos, que nos divertamos juntos, eso, que nos vayamos a tomar mucho juntos. El antro. Sí. A mí me gusta mucho salir, me gusta mucho la fiesta, honestamente. A mí no me gusta eso. Y este... Vitini. Ya, por fin. Ya. Es que ya la vio, entonces ahora puede hablar. No, yo no era nada de aprobación ni nada. Me parece... Mi pregunta... ¿Para quién es? Como yo soy el, como dicen, el representante de Antonio. Mi pregunta es para... mi pregunta... son dos preguntas para ti. Bueno, ¿era uno o son dos? Dos. Antonio, por lo que tengo de Antonio y lo que me ha comentado, le gustan las mujeres con carácter. ¿Tú consideras que tienes carácter? Y la segunda pregunta es, de ser un sí que sí, que ojalá... Quiero invitarte a ver si pasa la prueba de fuego, que vayamos al party el viernes. ¡Ay, claro que sí! A ver, pero esta es una decisión de Antonio. No, yo no he dicho nada. ¿Qué prueba de fuego tú? Es a ella. Te dije que no le dieras la palabra. A ver si pasa la prueba de fuego. Me sigue enamorando.